We are Drexel study abroad students from Philadelphia, Pennsylvania, studying environmental science on Bioko Island, which is a part of Equatorial Guinea on the west coast of Africa. The DSA program is partners with Drexel and UNGE, and we are working and taking classes with three UNGE students. Part of our time here will be spent in the capital, Malabo, and the rest on different parts of the island, such as Moka, Moaba, and Moraka. We are here to learn about the amazing biodiversity contained on this island and understand its unique ecological systems that can only be found in very few parts of the world. After arriving in Malabo, we packed and headed off to the first camp, Moaba, on the southern shore of the island. We spent 3 days watching sea turtles lay eggs, going frog hunting, swimming in many different waterfalls, and looking for monkeys on various trails. After hiking out of Moaba, we returned to Moka, where we began working on two ongoing BBPP research projects on Bioko Island. Para la presión de casa, pues salíamos en las mañanas porque es un buen momento con mucha actividad animal. Cada grupo por diferentes senderos con la finalidad de observar los diferentes comportamientos de los diferentes animales, apuntando cada uno de los detalles que se nos presentaban, es decir, haciendo un censo de animales, recoger y contar las cáscaras de cartuchos que dejan los cazadores y contar sus trampas. También usamos unas trampas fotográficas para la recolecta de más información. Para la tolerancia térmica de las hormigas, pues también salíamos por los senderos de las diferentes altitudes. Es decir, cogemos unas hormigas en los senderos de Moka, alta altitud, y recogíamos otras en Ureca, pueblo, baja altitud. Pues experimentamos con ellas en el laboratorio y tomamos los datos de los diferentes experimentos. This study abroad opportunity has been an immersive experience in culture, research, and fieldwork. This experience has pushed me out of my comfort zone and has made me a better scientist and a more well-rounded person. I never thought I'd get the opportunity to study a tropical rainforest while actually being in one, and it's been more incredible and beautiful than I could have ever imagined. Este proyecto es realmente impresionante porque como estudiante medioambiental tuve clases prácticas y también lo pasé bien descubriendo sitios impresionantes de la isla. Una experiencia bestial, una oportunidad para conocer más sobre tortugas y primates del sur de Bioko y sobre todo compartir la experiencia con compañeros de diferentes culturas. Recomiendo a ustedes venir a vivir la experiencia positiva que nosotros hemos vivido aquí, que no es bueno que los cuenten y tener que vivirlo en persona. Gracias.